Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a seguir trabajando con NumPy. Y bueno, vamos a ver algunos, vamos a seguir explorando, ¿no? Lo que podemos hacer con esta biblioteca, que es una de las fundamentales, tanto en la parte del cómputo científico como en la parte de ciencia de datos y análisis, ciencia y análisis de datos, ¿no? Entonces, vamos a la computadora y pongámonos a trabajar. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, nos habíamos quedado en, estábamos empezando a explorar los arrays, ¿no? Entonces, vamos primero a exportar, ¿no? A importar, perdón, a importar NumPy como NP. Entonces, vamos a empezar a acceder a los arrays, ¿no? Entonces, vamos a cargar un array. Esta A queremos ver, por ejemplo, a partir del elemento número 4, que en este caso es el número 5, todo lo demás, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con este array? Vamos a tratar de acceder, por ejemplo, a los elementos que hay a partir del cuarto elemento. Bueno, del elemento número 4, que en este caso es el número 5, ¿no? Eso lo vamos a hacer con 4. O bueno, si le ponemos 4, nos muestra el elemento 5, ¿no? El elemento número que tiene el índice 4, que es el número 5. Entonces, si queremos todos los que están a partir de ese, le ponemos dos puntos y nos muestra esta rebanada del array, ¿no? Al revés, queremos todos los que están antes del número 5, ¿no? Entonces, hacemos dos puntos y después de los dos puntos, esto, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, que hay a partir del elemento número 1, que es el 2, y este, que es el número 5, están estos de aquí, ¿no? También podemos acceder, por ejemplo, al último elemento con menos 1, y digamos los últimos 3, sería algo así, los últimos 2, perdón, ¿no?
del antepenúltimo hasta el último, ¿no? Que digamos tiene más sentido si tenemos una array más grande, ¿no? Entonces, si digamos, si hacemos una lista de un range el range de 1000, digamos, y hacemos que A1 ahora sea el array de A1. Perdón, me vas a sacar un error porque no vas a ver qué cosa es un array. NP-array. Ahora sí, y le preguntamos, ¿quién es el último? Pues es el 999, ¿no? Y si nos quedamos entre los últimos 20, ahí está, ¿no? O digamos, a partir del hasta este, son estos de aquí. Y así podemos ir tomando rebanadas de nuestro array. Ahora, podríamos no querer todos, ¿no? O sea, tenemos acá el A1 es del 0 al 999, entonces, supongamos que nomás nos queremos quedar con los pares, ¿no? Entonces, digamos que queremos 50, pero vámonos de 200, ahí está. Y si queremos los siguientes 50 de 2 en 2, o si queremos saltarnos de 5 en 5. Así nos podemos ir. Entonces, a este tercer argumento se le llama el paso, ¿no? Es el tamaño de los saltos que va a ir dando entre elemento y elemento que nos da en la rebanada del array que estamos midiendo. Por ejemplo, podríamos querer todos de 5 en 5, ¿no? Y eso lo hacemos con dos puntitos, eso nos va a dar todo, ¿no? Pero lo vamos a ir pidiendo de 5 en 5. Ahí está. O de 10 en 10. Ahí está, ¿no? Ok. Ahora, si tenemos arrays de dimensión 2, digamos, hacemos un array que sea pues pare, ¿no? Pues hacemos dos copias del A1, ¿qué les parece? Hacemos A1. Creo que no es necesario ponerlo en lista. No, sí. Sí, array, hay que acordarse que lo que hace es comer listas, ¿no? Toma una lista o un array. O una lista de arrays y me da un array, ¿no? Ahí está. Entonces, queremos rebanar este mismo array. ¿Cómo le haremos?
2. Entonces tomamos los primeros dos elementos. Si le damos nomás 0, 2, no nos arroja nada. A ver, por ejemplo, hacemos 1. El 1 es todo el primer array, ¿no? Pero de este nomás queremos del elemento número 1 al 4. Ahí está 1, 2, 3. Que va a ser exactamente lo mismo si hacemos. ¿Qué les parece si hacemos otra cosa? Ok, vamos a formar un array. Que sea el... Y esa es una propiedad interesante, ¿no? Si tenemos el array 1 y lo multiplicamos por 2... Este otro elemento, ¿no? Que va del 0 al 1000 con pasos de 2. Entonces podemos hacer un array 3 que sea A1 y el A2 por 2. Perdón. Lista de estos dos. Me dice que ok, me equivoqué aquí, el A1 por 2. Ahí está, ahora sí. Porque el otro es más grande, ¿no? Tiene dimensión 2. Pues ahí está. ¿Qué podemos hacer con este? Por ejemplo, otra vez, ¿qué tal que nos quedamos con una rebanadita? Ahora sí es diferente este, por ejemplo, de este, ¿no? Tomamos del array 2, o sea, del segundo renglón, del 1 al 4, ¿no? Ahora, podemos tomar este... ¿A qué corresponde? Pues son los elementos de todo el array. Es el cuarto elemento. En el caso del primer renglón, del A1 va a ser 4, y del otro, que es el A1 por 2, pues va a ser 8, ¿no? Y así nos podemos ir. Ahora, ¿qué tal que quisiéramos del 10 al 20? Si este lo cambiamos por 1, no nos va a mostrar el del 0. Ahí está. Que según yo debería ser lo mismo que dejarle los puntitos. Sí. Entonces, para acceder a un array o hacer rebanadas de un array de dimensión más grande, pues tenemos que pensar como en índices, ¿no? Cada elemento separado por comas va a ser la referencia al, ¿cómo se dice? A la cantidad de renglones. Si tuviéramos un renglón más, por ejemplo, estos dos y el A1 por 5. Entonces ahí tenemos quién es, por ejemplo, este.
pues es todo esto. Pero si le hacemos del 0 al 2, nomás nos va a mostrar las dos primeras renglones. Y si le hacemos del 1 a 3, nos va a mostrar los segundos renglones. Ahí está. Y no sé si aquí podemos usar el otro. Por ejemplo, ajá. Nos vamos de 2 en 2 en el tercer renglón. Nos vamos de 2 en 2 en los dos renglones. Que es más claro si le hacemos así, ¿no? Se va saltando de 2 en 2 o de 5 en 5. Ahí está. Del 10 al 50, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Ok. Entonces esas son rebanadas de arrays. Y ya vimos que podemos hacer operaciones sobre arrays, ¿no? Ahora podemos hacer operaciones siempre que nuestros arrays tengan números, ¿no? Porque nada nos impide hacer, por ejemplo, el array de una lista de caracteres. Por ejemplo, algo que tenga frutas, manzana. A4 es un array de caracteres, ¿no? Y si le pedimos que esto lo multiplique por 2, no sé qué me está diciendo, ¿no? ¿Cómo voy a multiplicar un entero por unos caracteres, ¿no? Pero siempre podemos hacer, por ejemplo, también podemos mezclar datos, ¿no? Que digo, eso es medio loco, pero podríamos necesitar en algún momento tener algo del estilo así, y luego 2, 3, y luego 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, y todos son de diferentes tipos, ¿no? Entonces, A5. Tenemos datos que son enteros, datos que son flotantes y datos que son o elementos que son cadenas de caracteres, ¿no? Ok. Tratamos de multiplicar esto por 2, de todas formas nos va a decir que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque como los primeros datos son cadenas de caracteres, me está interpretando también estas cosas como cadenas de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, vamos a quedarnos nada más con esto hasta el 6, ¿no? Que son los enteros. Si esto lo queremos interpretar justo como un entero, le ponemos la instrucción asType.asType
parece que es int. Ahora sí son números. Y estos ya los pueden multiplicar por 2, ¿no? 10. Pero si los tratamos de dividir entre 2, entre un 2 entero. Ah, no, aquí sí me respetan. Sí. Bueno. Pero también podríamos ponerlos todos como flotantes. Podríamos dejar todos los elementos estos y podríamos meterlos en un nuevo array, ¿no? Entonces tenemos un array todo demencial que alguien formó y este lo convertimos en flotantes, ¿no? ¿En qué contexto podría sernos de utilidad esto? Por ejemplo, imagínense que tienen ustedes un archivo de texto datos y de pronto es difícil quitar las cadenas de texto y todo lo demás, y todo te lo interpreta como cadena de texto. Entonces podemos tomar rebanadas, ¿no? Detectamos desde qué índice de columna tenemos que agarrar para tener los datos numéricos, y esos los metemos un nuevo array que va a ser una estructura con la cual sí podemos hacer aritmética, ¿no? Sin ningún problema. Ok. ¿Qué tipos de datos podemos usar con este asType? Pues podemos convertirlo a booleano, ¿no? Imagínense que tienen una tabla y que alguien forma un índice con ceros y unos, pero son ceros y unos numéricos y nosotros queremos interpretarlos como booleanos. Entonces podemos ponerle: tómate esta columna, asType bool o boolean. Podemos tener complejos, podemos tener deltas de tiempo, podemos tener fechas con datetime, e incluso podemos tener objetos, ¿no? Si tenemos un array de objetos, podemos decirle que lo interprete como si fueran objetos. Bueno, ahora podemos hacer una copia de nuestros arrays, ¿no? Entonces vamos a tomar este ejemplo, ¿no? Entonces tenemos este de aquí. Este ya es un array, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que A6 no va a ser este array, sino va a ser una copia de este array, ¿no? Entonces A6 es un array de puros booleanos, de puros flotantes que son así, ¿no? Que A7 sea la copia y A6 y lo vamos a dejar con esto. Pues, ¿cuál es la diferencia? Tienen los mismos elementos, ¿no? El A6.0 y el A7.0 son el mismo elemento y el A6. Ahora, si le pedimos saber si es la misma cosa, tenemos un array de booleanos que nos compara, ¿no? El A7 con el A6, ¿no? Es una copia. Pero A6, ¿cómo podemos hacer esto? Si le ponemos view, es exactamente lo mismo.
pero bueno, en principio son dos objetos que están alocados en distintas partes de la memoria, pero pues ahí están, ¿no? Ahora sí, si hacemos una operación sobre cualquiera de los dos, el otro no sale afectado. Cuando nos es útil utilizar estas cosas, por ejemplo, cuando tenemos un montón de estados de un sistema y queremos en algún proceso, como los programas que hemos visto de Sayama en otros videos, cambiar ese conjunto de estados haciendo una serie de operaciones, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomar una copia y trabajamos sobre la copia y luego renombramos a la copia como el array original, ¿no? Podemos pararle un rato acá. Seguimos jugando con NumPy en una siguiente sesión. Mientras dejémosle aquí. Nos vemos en la siguiente sesión.